Estamos en plena campaña de esquilé, una campaña complicada para los ganaderos. Hoy conocemos todos los detalles de primera mano. Comienza Campo Salmantino. Ángel Rodríguez lleva 2 décadas dedicado a las ovejas. Aunque le viene de familia, confiesa que es un trabajo muy duro. Y es que vivir de la ganadería ovina es hoy en día poco rentable, debido a los bajos precios de la lana. Junto a sus perros pastores, Ángel Rodríguez atiende a 750 ovejas de raza entrefina, ejemplares que pasarán por las manos de los esquiladores, en el caso de Ángel, de un esquilador de Ávila, aunque en otros casos proceden de países como Uruguay. Del método australiano que utilizan, de los kilos de lana por oveja o de cómo se encuentra el sector, hablará hoy Ángel Rodríguez. No se lo pueden perder. Estamos en plena campaña de esquileo con Ángel Rodríguez. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuántos años dedicado al rebaño de ovejas? Pues lo mismo, 20 años. A la cuestión de la oveja. ¿Y empezaste? ¿Cómo comenzaste? Cuéntanos. Nada, empecé porque mi padre tenía ovejas y hemos empezado con ellas desde chicos. Toda la vida, prácticamente toda la vida ha habido ovejas en mi casa. ¿Qué previsión hay de esta campaña de esquileo? Previsión, pues me imagino que será igual que la de otros años, que prácticamente no vamos a saber lo que va a pasar con ella, porque el mercado hasta ahora ha estado mal. Y de aquí para adelante, pues me imagino que será igual o peor, porque cuando empiezan siempre suelen bajar algo los precios, pero que el ganadero en sí no sabe ni lo que vale la lana. ¿Cómo ha afectado la pandemia a este sector? La pandemia ha afectado, pues, bajos precios. Ahora encima ha subido el cereal, o sea que ha subido la cuestión del pienso, y nosotros seguimos prácticamente con los mismos precios que antes. Y la lana, pues, el esquileo vale lo mismo y la lana ha bajado pues mucho, mucho. Que en caso, no, bueno, merecer esquilar, no merece la pena esquilarlas, lo único es que hay que esquilarlas, no se pueden quedar con lana este ganado. ¿Y de qué precios estamos hablando? Bueno, como te he dicho, el ganadero prácticamente no sabe ni a cómo vale, nos tenemos que fiar de lo que nos digan ellos porque no tenemos una orientación, porque un año a otro pues no sabemos lo que pasa. Pero hablan entre 20 y 25 céntimos el año pasado. Este año no sabemos lo que pasará. Si supuestamente si ha subido todo, es una cosa que debería de subir, pero no lo sabemos, claro. ¿Y lo de no conocer los precios, desde cuántos años viene para acá? Pues es que nos tenemos que fiar de lo que nos digan ellos, porque no es una cosa que sea estable durante todo el año, porque la lana, como es una vez al año, no es como los corderos, que estás constantemente vendiendo y no vende uno, vende otro, pero la lana no. La lana se vende una vez al año y no se vende más. Entonces no es un mercado que se sepa cómo está. ¿Y estas ovejas que tienes aquí? Cuéntanos un poco de qué raza son, cómo es la lana. Estas ovejas vienen siendo entrefinas. Entrefinas, la lana suele ser, esta lana es bastante regular para lo que hay aquí en Salamanca. Salamanca es una lana un poco más de la castellana, un poquito más de pelo que esta, pero bueno, siendo eso un poquito lana, larga es, esta lana es un poquito más larga que la castellana quizá, y un poquito mejor. ¿Cuántas ovejas tienes aquí? Aquí ahora 750 por ahí. ¿Y cuántos kilos de lana puedes llegar a esquilar? Me vienen saliendo como 2,5 kilos por ahí, o sea que alrededor de 2.000 kilos vienen saliendo todos los años. En 2020 hubo problemas para encontrar esquiladores, ¿no? Sí, con la pandemia pues sí que hubo problemas para esquilar. ¿Y ahora cómo está la situación? Ahora es que no hay ningún problema. Hoy en día no hay ningún problema. Porque viene mucha gente de fuera y entre los de fuera y los que vienen ahí por aquí todavía, pues sí, ahora no hay problemas. ¿Y los esquiladores de qué sitios o qué lugares vienen? Los que me esquilan a mí son de Ávila, pero suelen venir uruguayos o por ahí, extranjeros, de todos los sitios vienen un poco. Lo único que ha cambiado es que antes se hacían atadas y ahora las hacen sueltas, pero todavía hay gente que las hace atas todavía. Entonces, bueno, pues mucho en sí este ganado, pues evolucionar no evoluciona nada, prácticamente muy poco, muy poco. Mira, mejor, cabrón.
¿Y con los kilos de lana qué se hace? ¿Se almacenan? ¿Se venden? Hombre, yo no los he vendido porque me parecía que no era precio para ella. Pero sí, se suele vender. La gente la quita por no tenerla ahí para. Yo tengo 2 años y este ya es el tercero. Espero este año poder venderla. ¿Qué requisitos precisan los esquiladores? Depende de cómo se ajuste, depende de la cuadrilla. Hay gente que se los da la mantención. La mantención quiere decir desayuno, comida y cena. Y hay gente que viene desde su casa y viene desayunado y damos la comida y luego va a cenar a su casa. Depende de la situación de cada uno. La bebida y eso, pues sí, antes se los daba todo. Ahora ya pues vamos aflojando un poquillo la cuerda. Y comienza el día muy pronto, imaginamos, ¿no? Sí, bueno, los días aquí los días empiezan pronto todos los días. Desde que sale el sol hasta que se amanece. O sea, desde que amanece hasta que oscurece. Y cuéntanos un poco a qué hora empieza un esquilador, cómo es la jornada de trabajo. 7:30 y a lo mejor hasta las 8 y algo tiran ellos. Pero nosotros tenemos que seguir luego organizando todo para el día siguiente o incluso el día antes hay que organizar también lo del día antes. ¿Hasta cuándo se desarrolla la campaña de esquileo? Hombre, hasta mediados de junio seguro. Hasta mediados de junio creo que sí dura. ¿Tiene futuro la figura del esquilador? ¿Cómo lo ves? Hombre, mientras haya ovejas tiene que haber esquiladores. Eso está claro. Sí, hombre, el esquilador es un trabajo duro. Pero yo creo que si aún cobran, yo creo que sí, de momento. Pero claro, entonces, como no entre joven, gente joven, pues se acabará todo. Centrándonos ahora en el sector ovino, ¿cómo está ahora mismo la situación? Con la subida de las materias primas, de los alimentos. Pues la cosa está mal. La cosa está mal porque como no se ponga bien esto, vamos a acabar mal. Y además que cada vez está viviendo menos y entonces no, la situación no es buena. La situación que tenemos, si uno sube el pienso, evoluciona, no evolucionamos nada, como no suba la carne un poco más, pues no va la cosa muy bien. ¿Cada vez se tienen menos ovejas por estos costes, por los elevados costes? Pues van los costes porque la gente joven no entra porque no es rentable. La gente joven ahora mismo estar 24 horas aquí con ellas y estar pendiente del ganado, pues no lo quieren. Fines de semana, sábado, domingo, eso no lo quiere nadie. ¿Hay suficientes ayudas en el sector ovino? Hay sobre las ayudas, hay una cosa que nos están engañando, por decir de una manera. Porque nos dicen que nos van a dar, y luego de lo que nos dicen nos dan ni la mitad de la mitad. O sea que eso son gilipolleces. Sencillamente es así, no está bien. Y otra cosa de las ayudas, lo que tenían que hacer en vez de dar por oveja, nos tenían que dar por cordero. En vez de por oveja, por cordero. Es de la manera que la gente se iba a molestar en tener el ganado mejor. Porque si tú de la ayuda en vez de ir sobre la oveja vas sobre el cordero, habría más ganaderos, no tanto. Hay mucha gente que se dedica a guardar ovejas, no a criar corderos. Y una de las amenazas también es el lobo, sigue siendo el lobo. Hombre, el lobo por esta zona no... No hay. No hay. Aquí el lobo a lo mejor puede ser de 2 patas, pero de esas de 4 patas, gracias a Dios, no tenemos. Bueno, pues con la situación del sector ovino nos quedamos hoy. Muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros. Nosotros damos paso a publicidad. Volvemos enseguida. Retomamos nuestro programa con el tiempo y la lonja y con nuestra sección de breves. Asaja Salamanca solicita a la Junta de Castilla y León que instaure urgentemente medidas para solventar la falta de agua que ya sufren los ganaderos de la provincia. La zona oeste sería la más perjudicada por la sequía climatológica, haciéndose extensiva a todo el territorio, donde las charcas ya no garantizan el suministro para los animales. Además, debido al aumento de las temperaturas, se están secando pastos y forrajes, lo que incrementa los costes de producción. Por este motivo, la organización agraria insta a la Administración Regional a que haga lo propio para minimizar los daños en las explotaciones ganaderas extensivas, como ya sucedió en la campaña 2018-2019, debido a las semejantes condiciones meteorológicas. Asaja propone a la Junta que lance una orden de ayudas que sirvan para la creación de estructuras y para la mejora de estas, así como servicios de abastecimiento en la mayor brevedad posible para evitar que la situación empeore. En este sentido, Asaja Salamanca pide a la Confederación Hidrográfica del Duero que agilice las autorizaciones para la creación de pozos, de donde se podría extraer agua para facilitar el abastecimiento.
El presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, asegura que preocupa y mucho la escasez de agua, ya que la fauna silvestre se aproxima más al ganado para beber lo poco que queda. Se pueden transmitir de este modo y con mayor facilidad enfermedades como la tuberculosis. A esto se le suma que los animales ingieren agua de mala calidad, con los riesgos que estos suponen para la salud y su bienestar. Aunque la zona oeste esté en un momento crítico, esta situación se hace extensible a toda la provincia y sectores. Asaja Salamanca ha dado la voz de alarma sobre la elevada mortandad de las abejas debido a patologías como la barrosis, producida por el ácaro barroa destructor. En este sentido, la organización agraria solicita que se destinen más fondos para investigación, con el objetivo de conseguir tratamientos verdaderamente eficaces contra este parásito, causante del 30% de las bajas de una colmena en términos generales. De hecho, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha calificado en uno de los estudios de vigilancia como de situación endémica de barroa, habiéndose registrado un aumento significativo en el número de parasitaciones moderadas a muy graves. A este grave problema que sufren los apicultores se le suman otros, como las temperaturas tan elevadas en los últimos días, que están impidiendo una floración adecuada al secarse repentinamente, lo que se traducirá en importantes pérdidas en la cría de abejas y, por consiguiente, en la producción de miel y polen. Los profesionales salmantinos además continúan con las dificultades en la trashumancia, por ordenanzas municipales que impiden de forma ilícita la actividad en provincias como Zamora, León o Palencia. Cabe recordar que Salamanca ocupa un lugar destacado dentro de la producción nacional de miel. La provincia cuenta con más de 250.000 colmenas, es decir, más de la mitad de Castilla y León. La comunidad es la tercera en encabezar la lista, tras Extremadura y Andalucía, del conjunto español. En cuanto a producción, Salamanca aglutinó en la campaña de 2020 2.027 toneladas de miel, Castilla y León 4.071 y España alcanzó las 30.513. La comunidad es la segunda productora de miel tras Andalucía, según los datos oficiales del mapa. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, anunció la semana pasada el programa de gobierno con el que pretende cumplir los compromisos adquiridos por los castellanos y leoneses. Un programa ambicioso con nuevos métodos de gestión más cercana, simple, eficaz y moderna. El consejero subrayó el carácter esencial de la actividad agrícola y ganadera, así como de la industria agroalimentaria por su función para la obtención de materias primas destinadas a la producción de alimentos y garantizando los servicios públicos a las personas del mundo rural. Asimismo, elogió su ejemplaridad y responsabilidad demostradas durante la pandemia al garantizar, pese a todas las dificultades, el abastecimiento de alimentos. El programa de gobierno de la Consejería para esta legislatura plantea 5 ejes principales: un sector productivo, competitivo, moderno y diversificado, sostenibilidad ambiental objetiva y sensata, compromiso inequívoco con el mundo rural y sus oportunidades de desarrollo, objetivos transversales de innovación, conocimiento, digitalización e imagen. Y finalmente, simplificación administrativa, cercanía y diálogo permanente. El próximo 31 de mayo se cierra el plazo para acceder a las subvenciones del programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el año 2021. Podrán beneficiarse las entidades jurídicas sin ánimo de lucro que acrediten experiencia en la realización de acciones dirigidas al acompañamiento de personas desempleadas, ajustado a su perfil de empleabilidad en procesos de inserción laboral por cuenta ajena o propia. El objetivo es la financiación de proyectos de itinerarios integrados de acciones de orientación profesional, acciones de habilitación para la integración sociolaboral, acciones de formación para el empleo y acciones para la inserción laboral, dirigidos a mujeres desempleadas, preferentemente residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, que contribuyan a mejorar su cualificación profesional y su capacidad de inserción laboral. La cuantía a percibir por mujer será de 1.715 euros. A esta cantidad se adicionará una cuantía de 2.500 euros a percibir por mujer que, teniendo previamente la condición de atendida, resulte insertada en el mercado de trabajo o inicie una actividad emprendedora por cuenta propia. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha convocado con un presupuesto de 2,5 millones de euros las ayudas de 2023 para la prestación del servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias, forestales y pymes del medio rural y el proceso de selección de entidades de asesoramiento y usuarios del servicio de asesoramiento, según publicó la semana pasada el Boletín Oficial de Castilla y León. El objetivo es ayudar a los agricultores, a los jóvenes agricultores, a los titulares forestales, a otros gestores de tierras y a las pymes de las zonas rurales a beneficiarse de los servicios de asesoramiento para mejorar los resultados económicos y medioambientales, así como el respeto del medio ambiente y la capacidad de adaptación al cambio climático de sus explotaciones, empresas o inversiones. El plazo de presentación de solicitudes para la selección de entidades finalizará el 31 de mayo.
En el caso de las solicitudes para la selección de usuarios, comenzará el día 1 de septiembre y finalizará el día 28 de ese mismo mes. Y nos despedimos con imágenes que nos envían nuestros telespectadores, en esta ocasión de José de los Santos y de Marcos Hernández del Arco. Y recuerden que si quieren que sus mejores instantáneas del campo se emitan en nuestro programa de Campo Salmantino TAN, solo tienen que enviar sus fotografías a la siguiente dirección de correo: camposalmantino@asajasalamanca.com. Solo nos queda despedirnos recordándoles que si quieren apoyar al sector, consuman productos locales.